a un hombre de los que trabaja callado y en silencio, como decía Martí a veces. Sí, yo nací el 26 de octubre de 1949 en Jagüey Grande, un pueblito que está al sur de Matanzas, relativamente próximo a la Ciénaga de Zapata, en el seno de una familia muy humilde. Mi madre murió siendo yo pequeñito y eso obligó a que ellos se reorganizaran como familia, tres hermanos, los dos viudos y una soltera, para criarnos a los tres. Jesús vino desde pequeño, igual que vine yo para esa cuadra, y vivía en unión de sus dos tías, de su papá y de dos primos. Ahí todo el mundo conocía esa casa porque esa era la peluquería de María Gómez, su tía. Mi inquietud por la música empezó muy temprano y tuve influencias, vamos a decir, un poco indirectas, porque tuve un privilegio que fue mi primera infancia hacerla en un kindergarten, que entonces era algo que costaba mucho para los pobres, pero yo lo pude hacer gratis. Y había una maestra que era pianista y nos enseñaba a cantar, nos enseñaba el piano, nos tocaba el piano, nos hablaba de música. Y por ahí me voy induciendo a la música. Hice mis estudios en una escuela que se llamó, una escuela primaria que se llamaba entonces Tomás Estrada Palma. Hoy se llama Lázaro González. Éramos un grupo reducido de muchachos. Jesús siempre estuvo un año antes que yo en la escuela, porque debe ser un año mayor que yo de edad. Jesús era un niño noble, un niño respetuoso, cariñoso, que todo el mundo lo quería en el barrio. Jesús y yo, bueno, imagínense, éramos tres o cuatro muchachos que nos llevábamos muy bien y compartíamos de la forma que se comparte sanamente. Por ejemplo, antes había un solo televisor en la cuadra y la prima noche todos íbamos y veíamos la televisión. Veía televisión a veces en la casa de un vecino que me lo permitía porque yo no iba a ver muñequitos, yo iba a ver programas de música en su televisión. Un programa que se llamaba Jueves de Partagás, otro programa, no recuerdo ahora los nombres, pero ahí vi y escuché a Ernesto Lecuona, a Esther Borja, a Rosita Forné,
a otros importantes músicos de aquellos años, y todo eso influyó sobre mí. Jesús siempre tuvo algo que lo caracterizaba por encima de los demás, porque a pesar de Jesús no tener el calor materno, él tenía una educación, pudiéramos decir, diferenciada para bien. Y después en otra escuela, que fue la primera que creó la revolución en mi pueblo, que se llamaba, o se llama, Juan Lefón Alonso. Entonces, en el liceo de Hawái, donde trabajaba mi padre, había un tocadiscos con música clásica y había una biblioteca. Y yo me fui acercando a los libros, a los discos. Después, al triunfar la revolución, se convirtió el liceo en Casa de Cultura y aparecieron los primeros conciertos en la Casa de Cultura. Conciertos incluso de artistas muy prestigiosos de La Habana que iban allí. Y ahí escuché grandes músicos cubanos siendo un niño. Y, o sea que yo estaba ya predispuesto a la música y particularmente al piano. Y de pronto nuestro amigo Jesús, cuando terminó la primaria, se nos fue de Hawái. Porque ya después vino el momento en que me fui a estudiar a la Escuela Nacional de Arte. El 6 de junio de 1962 llegué al reparto Cubanacán, un lugar precioso, un lugar que no me imaginaba yo ni en sueños. Imagínate un guairito de Hawái grande de pronto en lo que fue el Country Club de La Habana, en un entorno realmente impresionante. Ahí entré a estudiar música en general, el instrumento era el piano. Recuerdo a Jesús como uno de los dirigentes de las compañías, creo que se llamaban, de los alumnos, cómo se formaban en el, digamos, el edificio de piano, que era Humala. Y ahí, bueno, tuve la oportunidad también de escucharlo. Era uno de los alumnos de piano, aunque su inclinación, como después se demostró, pues fue más por la musicología. Con maestros maravillosos, recuerdo a José María Bridó, recuerdo al maestro Alfredo Díez Nieto, mi profesor de armonía, la profesora Elvira Fuentes, Alicia Perea, lo que significó que mi formación en la ENA, por el concepto que tenía la ENA de formación de estos estudiantes, no era una formación estrecha, no era solamente estudiar la música, era estar en convivencia constante con el resto de las manifestaciones artísticas. En general, tengo que decir que él formaba parte de ese grupo de alumnos destacados que marcó, digamos, los primeros años de la ENA, gente muy interesada en la música, gente muy interesada en superarse, gente muy interesada en tener una disciplina. Se le daba la oportunidad de estudiar en un centro de alto nivel, allí estaban, recuerdo, grandes profesores, y realmente ellos supieron aprovechar la oportunidad que les dio la revolución. También en aquellos tiempos, nosotros como parte del currículo nos llevaban a conciertos importantes en grandes teatros, en grandes salas, nos llevaban a la apertura de exposiciones, a ver obras de teatro, en fin, que nuestra formación fue una formación muy integral, incluida una disciplina semimilitar que nos fue muy útil, porque en el arte, si no hay disciplina, no hay resultados. Y cuando yo me graduó, ya un año antes había comenzado a impartir clases en la ENA como profesor monitor, les decían entonces. Después pasé a Holguín, a la Escuela de Música de Holguín, a impartir la apreciación musical, que era una asignatura muy importante del currículo y de la cual no había profesores en Holguín. Después estuve en Matanzas también, en La Habana. Es una época muy rica, fueron unos años muy ricos porque en esos años yo era militante de la Juventud Comunista y me daban tareas. Entre las tareas que tuve estuvo la conformación de lo que fue el movimiento de la Nueva Trova. La participación de Jesús, digamos que como activista cultural, asesor de la Dirección Nacional de Cultura de la UJC, pasa por situaciones tremenda, como la
organización fundacional ya como un ente aglutinador del movimiento de la Nueva Trova. Creo que es uno de los puntos fundamentales donde Jesús jugó un papel determinante. En 1971 visita La Habana el grupo Quilapayún de Chile y a raíz de aquella visita surge la idea de hacer un grupo musical con jóvenes aquí en Cuba que hiciera la música con sonoridad andina, música sudamericana. Era un tiempo de efervescencia de la nueva canción latinoamericana, del folclore. Es la época en que está todo el proceso revolucionario en Chile, la elección del presidente Allende. Yo espontáneamente fui a consultar y hacerle algunas preguntas a Nicolás Guillén, que era el presidente de la UNIAC. Nicolás Guillén nos dio un recibimiento tan amable, tan afectuoso, de tanta entrega de sus experiencias, que me marcó. Y por ahí anda una foto de una de las actividades de esa brigada. Tiene al fondo un lema del Che muy bonito que dice: la arcilla fundamental de nuestra obra es la juventud. Y aparezco yo dando la conferencia. Está Guillén sentado en la presidencia, está Fran Fernández y hay otro compañero, y Guillén me está aplaudiendo. Ahí conozco yo a Jesús Gómez Cayo, porque me vinculo al Comité Nacional de la OJC, a su Departamento de Cultura. Y bueno, y me correspondió junto con un grupo de otros músicos hacer la selección de los jóvenes que se podrían incorporar a este nuevo grupo que finalmente se llamó Manguaré. Y entonces en esta época es que conozco a Pancho. Lo debe ver hasta después, cuando se fue a Chile y volvió. Y sigo en la relación directa con la OJC. En esos primeros momentos yo tengo la visión de alguien muy de cara a la cultura de trinchera. O sea, ese trabajo que hacíamos nosotros, que íbamos a la columna juvenil del Centenario, las comunidades campesinas, donde estaban las agrupaciones de jóvenes, pues en las tareas más importantes de la OJC en aquel entonces, ahí estaba Jesús. Entre las tareas que tuve, la conformación de lo que fue la brigada de instructores y profesores de arte Raúl Gómez García, que pasados los años se fusionó con la que entonces se llamaba Brigada de Jóvenes Artistas y Escritores Hermanos Saiz, y quedó con el nombre de Asociación Hermanos Saiz de Escritores y Artistas Jóvenes. Es en los tiempos también, esos de la juventud, donde conocí a Fran Fernández, que también se involucró junto con la juventud en esto de organizar a la Nueva Trova, y ahí pues entablamos una amistad, Fran Fernández y yo, una amistad muy linda, una amistad muy de hermano, que ha durado felizmente a lo largo de muchos años y sigue siendo hoy uno de mis orgullos, porque es obviamente un gran pianista en Cuba y en el mundo, y un músico excepcional. Por lo tanto, para mí la juventud es importante. Bueno, también Fidel nos enseñó la importancia de trabajar con los jóvenes. Y mi maestro, Argelier León, trabajó mucho con los jóvenes. Y eso también para mí fue una enseñanza que guardo siempre y que estoy en el deber de reproducir. Me siento en el deber de reproducir yo esas actitudes. Determinado, además, me seleccionaron para trabajar como asesor de la Dirección de Asuntos UNESCO y Organismos Internacionales del entonces Consejo Nacional de Cultura. Este momento es muy importante porque en ese lugar conocí una persona que después con los años tuvo mucho que ver con mi
proyección, que fue la doctora Marta Arjona, que era la presidenta, la directora del Patrimonio Cultural, y renové vínculos con alguien que había sido mi profesor, que fue el maestro Dil Urfé, porque más bien en esos momentos era mi profesor, después voy a explicar por qué, que con él y con otro gran músico cubano, Roberto Sánchez Ferrer, hice mi primer viaje al exterior, a la entonces República Democrática Alemana, a un congreso de compositores y musicólogos. Yo era muy joven, para mí aquello fue una enseñanza fabulosa, extraordinaria. Eso fortaleció mucho los vínculos míos con ambos músicos, pero particularmente con Odilio, sin saber que después, cuando me incorporara al trabajo de la dirección de música, una vez que regresara de la Unión Soviética, iba a tener un vínculo mucho más estrecho con él. Resulta que en esos años se habían creado los llamados cursos superiores de la Escuela Nacional de Arte, que fueron el antecedente de lo que después se llamó Instituto Superior de Arte. Y yo empecé en esos cursos. Ahí conocí al maestro Argelier León, porque yo me afilié a la especialidad de la musicología, que él la impartía, y empecé a trabajar con él, a recibir lecciones de él en su casa, de manera extraoficial. Y de ahí surgió ese magisterio de él conmigo y una amistad entrañable que llegó a ser muy familiar, igual que con su esposa María Teresa Linares, de ahí que yo los considere mis padres espirituales, que ha sido eterna. Ya hace años que él no nos acompaña en esta tierra, pero mi pensamiento y mi corazón siempre están con ese gran maestro a quien tanto debo y a quien tanto quiero. Al maestro Dil Urfé, que nos enseñaba historia de música cubana. Y tuve de maestros también al propio maestro Díez Nieto. Para mí siempre sigue siendo el maestro. Yo no he logrado nunca dejar de decirle así, porque lo siento y lo vivo como maestro. A José Ardébol, que era un gran compositor, al maestro Edgardo Martín, y entre esos profesores estaba también el maestro Roberto Valera. A otros más jóvenes que habían estudiado en Europa, becados por la Revolución, como fueron José Loyola, Sergio Fernández Barroso, y ya en el año 76 se crea el ISA. Yo no estudié en el ISA porque ya yo estaba previsto para viajar a la Unión Soviética entre 1976 y 1981. Realicé mis estudios en el Instituto Estatal de Música, Teatro y Cinematografía de la ciudad de Leningrado, esa ciudad que se fundó con el nombre de San Petersburgo y finalmente lo ha vuelto a tener. A mí me asignaron a estudiar en lo que ellos llamaban o llaman el departamento científico. Tuve profesores maravillosos. Lo más importante, pienso yo, que me impactó en ese periodo de estudios en la Unión Soviética, creo que fue la música misma. La cultura musical rusa es una de las más fuertes, una de las más ricas a nivel mundial. Y estar allí y estar dentro de ella fue algo, además de fascinante, sumamente ilustrador. Sin embargo, durante el periodo de estancia mío como estudiante, tuve una experiencia inolvidable. Y no fue con ningún ruso. Fue asistir en la sala de la Filarmónica de Leningrado a un concierto del gran guitarrista y compositor cubano Leo Brauer. Cuando aquello no nos conocíamos en persona, nos conocimos allí precisamente. Después, con los años, desarrollamos una amistad grande, bonita. Fue algo impactante, fue algo realmente impactante porque era mi música, era mi tierra, era mi cultura. En aquel lugar, deslumbrando a los que muy bien saben de música clásica y de música culta. Son experiencias, por tanto, que me nutrieron, quien no ha vivido eso, imagínate, eso no solamente te ayuda a conocer la cultura mundial, te ayuda a conocer mejor tu propia cultura. En él también se perdió un muy buen actor. Yo creo que él hubiera sido un actor con una vis cómica tremenda. La verdad, mi mamá me hace los cuentos de cuando ellos estudiaban juntos en la ex Unión Soviética, que ahora viene siendo Rusia. Los muchachos, las muchachas del albergue, de la escuela, se morían de la risa porque mi papá se vestía y se ponía una bufanda y se ponía un,
como una boina así, de esas de las que se ponen los intelectuales, y entonces él se creaba todo un personaje. Y la verdad, esa parte de la vis cómica de mi padre siempre me agradó mucho, sobre todo porque lo comparo con la seriedad de él en su trabajo. Al llegar de la Unión Soviética me dieron una encomienda, para mí un poco difícil, que fue asumir la dirección de música y espectáculos del Ministerio de Cultura. Era una dirección técnica, no una dirección administrativa, y tenía a mi cargo la atención de las principales instituciones nacionales de la música. Y conocí su esfuerzo en algunas reuniones que compartimos en el Ministerio de Cultura. Era algo extraordinario ver la pasión con que él se entregaba a ello. Es un hombre que realmente merece admiración por varias cosas. Primero, por su sencillez. Hay que decir que muchos no conocen a Gómez Cairo, porque Gómez Cairo no ha sido el hombre de presencia en los medios, etcétera, sino su sencillez, su trabajo cotidiano, casi desconocido. Hemos coincidido en muchas batallas y en muchas trincheras en defensa de la música cubana, de la defensa de la identidad, en defensa del esclarecimiento de conceptos y de rutas por donde atraviesa la música cubana, que a veces no son tan visibles, a veces se han torcido, pero hacen falta que estén en yesta, que hablen bien de nuestro patrimonio, que hablen bien de la cultura, de cómo es la cultura cubana, de lo importante que son para la cultura cubana. Comisiones, foros, congresos, donde hay espacios para diálogo, confrontación de criterios, siempre Jesús levanta la mano y aporta sabiduría, sabiduría terrenal, con los pies puestos en la tierra. Y donde había que hacer desarrollos, cambios, transformaciones, y por supuesto a conocer más a los músicos del país. Y después, pasado el tiempo, pasados los años 80, tuve el privilegio de presidir la delegación de la primera gira de la Orquesta Sinfónica Nacional de Cuba a Europa. La orquesta iba dirigida por su director titular, Manuel Duchesne Cusán, y por Gonzalo Romeo, que era entonces su director adjunto. Y los solistas eran el maestro Fran Fernández y el guitarrista Rey Guerra. Tuve la oportunidad de auspiciar, junto con mis colegas, diversos festivales importantes en el país. En la música popular, el Benimoré, que se celebra históricamente en Cienfuegos y Lajas. Allí creamos en Lajas el Museo Benimoré, los festivales de coro en Santiago de Cuba y otros festivales más. Y en La Habana, muy importante, el concurso Festival Internacional de Guitarra de La Habana, de una importancia y trascendencia muy significativa en el país e internacionalmente, porque era un festival presidido precisamente por Leo Brauer, y bueno, tuve el placer de que Leo después me otorgara un diploma de fundador de ese festival. Por el museo empieza mucho antes y se va formando en el tiempo sin yo darme cuenta casi. Date cuenta que yo tuve de profesora de historia de la música y de piano a María Antonieta Enríquez en la ENA, estoy hablando, que fue la fundadora del Museo Nacional de la Música. Por lo tanto, no te puedo decir que el museo, porque el patrimonio musical se había sembrado en mí como un interés, sí venía desde mucho antes. Claro que allí, en el Instituto de Leningrado, pues se acrecentó, se confirmó, y por supuesto también el conocimiento de la maravilla que era el sistema de museos de la Unión Soviética,
más otros muchos que conocí después en otros países, algunos que había ya conocido en Alemania, otros que conocí después en Italia, en otros países, en España. Mi propio vínculo fraternal y profesional con María Teresa Linares, que fue la segunda directora de este museo, y fue la que me pidió a mí que ella quería que yo fuera su sustituto. Mi vínculo con Odile Urfé, que había creado una institución ejemplarísima que existió desde 1949 en forma de asociación y después del triunfo de la revolución en forma de institución cultural, que fue lo que él llamó primero Instituto Musical de Investigaciones Folclóricas y después Seminario de la Música Popular, que tuvo su sede en la iglesia de Paula, donde allí ellos se dedicaban a compilar, estudiar y promover el patrimonio musical cubano, pues eso también influyó notablemente en mí. Bueno, yo conocí a Gómez Cairo mucho antes de trasladarlo. Yo lo conocí a través del maestro Odile Urfé González. Yo me imaginaba que Jesús Gómez Cairo era un mulato bajito, quizás algo barrigón y semicalvo. ¿Por qué? Por el apellido Cairo. Y el apellido Cairo, casi todos son mulatos. El famoso compositor Pablo Cairo, la imprescindible y extraordinaria investigadora Ana Cairo. No podemos olvidar que antes de yo ser director del Museo de la Música, fui director de esa institución. ¿Y por qué fui director de esa institución? Porque Odilio ya en el año 1988, en que su salud había declinado notablemente y que él se sentía ya a punto de despedirse, me llamó y delante de su esposa me dijo: yo sé que ya me voy, te pido que te hagas cargo del seminario. No quiero que el seminario muera junto conmigo. Aquello fue para mí algo muy impactante desde el punto de vista emocional. Yo a Odilio lo quería mucho y además lo respetaba extraordinariamente. Y para mí fue muy triste y al mismo tiempo un honor que él me pidiera que yo me hiciese cargo de algo que él había dirigido durante tantos años, durante decenios, que él lo creó, que él lo formó, que él lo fundó y que lo había dirigido espléndidamente durante decenios. Y a partir de ahí fue que entonces yo asumí, después de la muerte, la dirección del seminario, que nosotros lo transformamos. Digo nosotros, el equipo que estaba en el seminario. Y reunió con mucho respeto a todos los trabajadores y les pidió el criterio del cambio de nombre de la institución y propuso llamarlo Centro de Información y Documentación Musical Odile Urfé. Con eso trataba de perpetuar para la historia el nombre de nuestro querido maestro. Lo transformamos con la anuencia del ministro Armando Jar, que nos ayudó mucho en esto. Me presenta a Gómez Cairo. La sorpresa que me llevo es ver a un hombre, un mocetón, pues ya muy joven, sumamente joven, pero muy maduro, rubio, con una barba oscura, alto, bien implantado, muy resuelto. Después, pasados los años, esta institución se fusionó con el Museo Nacional de la Música. Se fusionaron sus archivos, pero para no perder la tradición, entonces fue el archivo y biblioteca del Museo Nacional de la Música pasó a llamarse Odilio Urfé, en homenaje y en recordación a ese gran estudioso musicólogo de nuestra cultura musical. De ahí pienso que yo fue que me afilié intelectualmente y sentimentalmente a la idea de ocuparme y dedicarme a trabajar en los temas del patrimonio y particularmente en el Museo de la Música. Mi experiencia como pedagogo fue en el ISA, fue corta, como digo, pero fue muy enriquecedora. Ángel León, nuestro maestro, al que todos decimos, y valga la redundancia, el maestro de todos, le invitó a dar una conferencia clase para ese grupo. Jesús nos hablaba de conceptos, nos hablaba de teoría de folclore, nos hablaba dentro de un lenguaje que, sin duda alguna, para muchos de nosotros era un lenguaje, vamos a decir, que diferente.
También allí dirigí 6 tesis de grado y asesoré algunos otros trabajos científicos. Impartí conferencias en varios países. En Alemania estuve varias veces, en España muchas más. Dio conferencias sobre lo que se hacía en Cuba, la discografía, lo que se hacía en relación con el museo. En Colombia, en Nicaragua, en la República Dominicana y de nuevo en México, porque tuve el honor de que en el 2010 el CENIDIM, esa institución que habíamos contribuido a crear en los años 80, organizó una conferencia internacional de musicología con motivo de los 200 años de la liberación de América Latina del Imperio Español. Y fui invitado, entre otros colegas cubanos, a impartir una conferencia magistral en ese importantísimo evento. Pasados unos años, en 1986, volví a estar en una reunión de las uniones de compositores y musicólogos de los países socialistas, pero en este caso en la Unión Soviética, en Moscú y en Leningrado, y los que acudimos por Cuba y presentamos nuestros trabajos allí fuimos el maestro Roberto Valera, eminente compositor, y yo. En 1995, como se sabe, fue el centenario de Ernesto Lecuona, y Cuba organizó un concurso festival internacional Ernesto Lecuona para celebrar el centenario de ese gran músico nuestro. Y en ese evento que yo organicé como figura pública, que yo salía en las pantallas, yo organicé el concierto, yo hice los invitados, de las personas que más me ayudaron, y que no me ayudaban a mí por ser amigo mío, ayudaban a rescatar, a preservar para las nuevas generaciones la gigantesca figura de Ernesto Lecuona. A mí se me ocurría un libro dedicado a la obra de Lecuona. Desarrolló toda una estrategia para hacer el libro El arte musical de Ernesto Lecuona, con una cantidad de colaboradores que participaron en ese libro que estaban bajo su dirección. Y él escribió un ensayo magistral. Y un grupo de testimonios de grandes figuras de la cultura cubana. Y ahí estaban, bueno, estaba Gladys Puy, estaba Rosita Fornés, estaba Eubéal Herrera en el libro, los testimonios de ella, pero está Dulce María Loynaz, que también fue muy admiradora de Lecuona, está Alicia Alonso, y que después se dedicó a que el Ballet Nacional de Cuba creara coreografías con música de Lecuona. O sea que es un libro muy rico en información y sobre todo enfocando las obras de Lecuona. Yo hago el preámbulo del libro, el prólogo y un ensayo. Un ensayo que tituló Ernesto Lecuona en la órbita de su creación. Es un ensayo formidable, un ensayo capital. Si alguien se dudara por qué Ernesto Lecuona es el músico más importante que ha dado Cuba y el músico más difundido a nivel universal, con ese trabajo, con ese libro, ya eso se contesta. Porque dejé para mí, y los demás lo quisieron también, esta valoración de la obra de Lecuona en su conjunto y algunas definiciones y conceptos importantes sobre él. Es una publicación de las más queridas mías, de las más queridas de nuestro sello editorial, porque fue publicada por el sello Ediciones Museo de la Música. Una presencia muy importante, decisiva, diría yo, fue la de Esther Borja. Ya en ese tiempo Esther no cantaba, pero todo el mundo la recordaba muy bien como la cantante favorita del maestro Lecuona y la cantante maravillosa, impecable, que fue de todas las músicas de los grandes compositores cubanos. Y Esther Borja tiene para mí una doble significación. Primero, como artista extraordinaria y como mujer extraordinaria, patriota, cubana hasta la médula. Y el otro, que estuvo muy vinculado al Festival Lecuona, pero también Esther Borja, porque eran amigos entrañables, eran hermanos, fue Luis Carbonell, que a raíz del Festival Lecuona fue que yo comencé mi amistad con él. Una preciosa amistad también, otro hombre muy sabio,
de una cultura impresionante, de un humanismo sin límites igualmente, y también fue a propósito del Festival de Cuna quien hablé con él esa maravillosa amistad que duró hasta que él dejó de estar con nosotros. Y muy especialmente Fran Fernández, que organizó una gala en su concierto, que él daba su concierto, lo concibió como una gala en homenaje a dos grandes de las que habían sido grandes intérpretes de la música de Lecuona, que fueron María de los Ángeles Santana y Rosita Fornés. Hubo dos músicos que tuvieron un gesto muy hermoso,